por allá. Entonces somos cuatro socios y bueno, dos años, sí, un poquito más, dos años y medio. ¿Cómo viste la inauguración? ¿Superó tus expectativas? Y sí, la verdad que la lluvia creía como que iba a ser un obstáculo y nada que ver, o sea, la verdad que el público tucumano nos sorprendió, así que súper contento. Invitamos a 1.300 personas y la verdad no calculamos todavía cuánto vino, pero bueno, consideramos que faltó poca gente. Está abierto todo el día, de 7:30 de la mañana hasta 3 de la mañana, hasta los miércoles, y los fines de semana hasta las 5 de la mañana. Cubrimos todos los tramos horarios, desayuno, almuerzo, merienda, happy hour, cena y after cena. Y después una vez por semana vamos a tener banda de rock en vivo, una vez por semana. Creo que es un lugar que va a marcar una tendencia en Tucumán que ha realzado de alguna manera zonas de Tucumán que estaban abandonadas y que me parece que va a captar mucho público que a lo mejor otros lugares no lo captaban. Buena onda, no sé, hace mucho que no me divierto tanto en un lugar. Comí muy rico, muy buena la comida y tomamos muy rico también. Escuchamos una banda, muy bueno el lugar. ¿Le hacía falta a Tucumán algo así? Muy bueno. Tomé champán desde que llegué y comí algunos bocaditos que estaban sirviendo. ¿Mañana tenés que trabajar? Sí. ¿A qué hora te levantás? 7. A las 7 de la mañana, ¿y a qué hora te vas de acá? Una hora más. Mañana trabajamos, todo arriba. Sí, mañana trabajamos. ¿Mañana trabajás, Nelly? Sí, pero no me importa. ¿Y a qué hora trabajas? 8 de la mañana. Pero no me importa porque estoy divertida, la estoy pasando de 10 y me encanta el lugar, me encanta la gente y me encanta que Tucumán tenga nuevos proyectos. ¿Le propusiste matrimonio a tu novia? No, me han propuesto. ¿Qué te propusieron? Bien, una reina, mi novia, mirá, se esconde. No quiere salir, por favor, filmale eso. Pará, ¿te propusieron matrimonio o propusiste matrimonio? No, nos propusimos. ¿Por qué elegiste este lugar para proponerle matrimonio? Bien, porque una noche muy especial para Tucumán, yo creo que es uno de los mejores bares del norte. Así que espero que los tucumanos lo disfruten y lo aprovechen porque es algo único.